En estos días, muchos, no, es que la palabra maestro me resulta poco apropiado, pero personas que son figuras en el mundo de la espiritualidad, que tienen seguidores, comparten enseñanzas, mensajes que hacen bien, que dan sosiego, que dan apoyo a las personas en busca de paz. Muchas de estas personas, yo desde luego recibo mucha entrada de mensajes en inglés, están hablando de cómo enfocar, cómo nos hacemos con las circunstancias, las cosas que están pasando en el mundo y que vemos tan lejanas de la paz y el amor. Y una de estas personas que se llama Patricia Pearce hizo y es una mujer muy activa en un centro de Estados Unidos que se llama Centro para el Misticismo Contemporáneo, Center for Contemporary Mysticism. Ella publicó un podcast la semana pasada que titulaba Abandonar la guerra y era un mensaje muy de mucho sosiego de cómo afrontar esto. Y al final del podcast, que solo dura 9 minutos, citó del libro número 6 de la serie de Elige solo el amor, en inglés, claro, citó unas palabras de este libro nos ha traído Sebastián. Entonces, él y yo hemos pensado que era muy oportuno traer esas palabras aquí, que luego en lo que nuestra conversación, nuestro diálogo nos lleve, pues veremos a ver, es simplemente como los que venís asiduamente sabéis que tenemos un punto de partida y no sabemos nunca a dónde nos va a llevar. Pero de momento empezamos con este punto de partida. Aunque yo luego, hoy, es que también me viene rondando otro texto desde hace tiempo que hemos estado trayendo a nuestras reuniones y a lo mejor voy a leer también un poco de esto. Empiezo con las palabras citadas por esta mujer y ya digo que son del libro 6. Y es un apartado que se titula Felicidad y Conciencia. No quiero, como hermano amado, que caigas en el error de seguir creyendo que crear un nuevo cielo y una nueva tierra
Es una tarea que hay que realizar y una que implica eliminar al mundo actual para reemplazarlo por otro. No hay nada malo con el mundo tal como es. Es la realidad perfecta donde puedes retornarla por medio de la capacidad de elegir. La experiencia que tienes aquí en este plano te permite hacerlo muy bien. La relación divina no tiene por qué no vivirse en tu mundo. Eres hermoso y el mundo también. Eres santo y el mundo también. Recuerda que todo lo que se une a mí se hace santo en razón del que soy, al igual que ocurre con lo que se une a tu ser. Si mi santidad se unió al mundo contigo, ¿por qué hay que seguir temiéndolo o considerándolo indigno? Si reúnes dentro de tu corazón a todo y todos, harás que el cielo y la tierra se unan en ti. Cuando haces eso, dices, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Incluir a todos en el abrazo del amor es crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Mantener a todos dentro del ser que eres en verdad y guardarlos en tu corazón, como si este fuera el universo donde ellos viven protegidos por el amor. Es crear un refugio donde los corazones puedan vivir en paz. Eso es traer el cielo al mundo. Es hacer verdad la verdad que dice, somos un solo corazón. ¿Quieres decir algo, Sebastián? Bueno, de nuevo agradecerte por la disposición a crear este espacio y por darle palabras a por darle voz a estas palabras. Y ciertamente cuando íbamos pensando durante estas últimas semanas cómo enfocar este encuentro desde las palabras que compartiéramos de Elige Solo el Amor, me gustó mucho el podcast que compartiste de Patricia Pearce que recién comentaste, porque nos ayuda a recordar, y de eso se trata Elige Solo el Amor, de recordar, de sanar la memoria, nos ayuda a recordar el amor que somos en verdad y a no quedar arrollados con la negatividad circundante y con tantas noticias y conversaciones, situaciones que pueden llevarnos al riesgo de abrumarnos y finalmente oscurecer nuestra mirada.
Así que gracias por mantener la luz encendida. Creo que son tiempos en donde se necesita especialmente que los hijos de la luz mantengan encendida la luz. Y siento que esto es lo que se hace en este encuentro y que esas palabras nos recuerdan de alguna manera que somos luz y que la oscuridad desaparece no combatiéndola, sino encendiendo una luz. Elige solo el amor, nos invita a recorrer el camino de la luz, no el camino de examinar la oscuridad y quedarnos enredados en la oscuridad, sino de encender una luz y que esa luz permanezca encendida y cada vez brille más y más. Siento que estos encuentros mensuales y todo lo que de alguna manera estamos haciendo junto a María y Jesús con ustedes en lo que María llama el movimiento del amor hermoso, tiene esa función y les agradezco de todo corazón por mantener encendida la luz, especialmente en estos momentos. Gracias. Gracias, Sebastián. Y sí, es esa sensación, ¿verdad? Bueno, más que una sensación de reunirnos aquí en esta, en este, me sale la palabra burbuja, pero en realidad no es una burbuja, es una un algo que no tiene límites, no está confinado, es una esencia de pureza y de amor y de paz y de esa ansia, ¿no? Ese afán de realmente contribuir a través de nosotros a extender esa luz. Un Es resplandor. una. Gracias, Carlos. Sí, un resplandor. Por sobre Sí, todo claro. también el aspecto de refugio que hablabas por allí en las palabras que leías y que compartíamos recién. La paz es nuestro refugio, Dios es nuestro refugio. Ese refugio no puede ser atacado ni derribado. Entonces, también de alguna manera yo siento que uniéndonos cada vez más en la luz, vamos materializando ese refugio que todos necesitamos, que es el refugio de la paz del alma. Así que bueno, quería también destacar este aspecto, ¿no? El aspecto del refugio que es el Inmaculado Corazón de María y el cual estamos haciendo consciente y presente en estos encuentros. No salirnos nunca del refugio porque no hay necesidad. Sí, y ahora que he releído lo que has dicho, Sebastián, es una de las cosas, es que la verdad que hoy no tengo la cabeza muy, bueno, muchos días no tengo la cabeza muy en su sitio, que no sé ya cuál es, de la importancia de incluir a todos, porque también en estos días hay una tendencia a, incluso en la comunidad espiritual, a ir a una polarización, a ver lo mal que lo están haciendo algunos y querer excluirlos. Y para mí es una de las cosas fundamentales de este camino, de incluir a todo el mundo, los que no escuchan, los que no oyen, los que están teóricamente en otro estrato, pero incluir a todo el mundo, porque en el momento que excluimos a alguien,
estamos perpetuando una situación de dualidad, de separación. Me parece muy importante que no dejemos que no lo dejemos de tener muy presente en cada momento, de no ir a centrarnos en alguien, una figura, un personaje, que parece que si le quitáramos de en medio estarían mejor las cosas. Guardarlos en tu corazón como si fuera, si este fuera el universo donde ellos viven, protegidos por el amor. Sí, di Marco. Desde el momento que miremos sin etiquetas, desde el momento que miremos sin etiquetas, podemos incluir a todos en la misma oración. Creo, Coralí, que Carlos quería decir algo y yo lo interrumpí. Así que pido disculpas a Carlos, pero bueno, como es acá en Zoom, uno no puede cortar el video, pero me parece que Carlos quería hablar. Está bien, gracias, Sebastián. ¿Se me escucha bien, sí? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Okay. A mí me gusta mucho escuchar siempre, una vez al día escucho tres canciones de Facundo Cabral, que para mí es mi padre espiritual. Facundo Cabral, digamos, siempre, todos los días escucho una vez la canción "Este es un nuevo día, no soy de aquí ni soy de allá" y "Los ejes de mi carreta", interpretada por Facundo Cabral. Y me gusta tanto porque en este momento de mi existencia, esas canciones yo las conocí a los 15 años y ya hoy esas canciones están realizadas en mí. Y es tan lindo cuando él dice, yo recordaba que él decía, cuando te levantas a escuchar los noticieros y que te envenenan desde la mañana. Desde que tengo 15 años, eso resonaba profundamente en mí, porque, digamos, la experiencia del bien y el mal en el ser humano es solo un juego, mientras nosotros deseemos jugar eso, mientras nosotros estemos en ese estado de deseo de jugar al bien y al mal. La oración profunda en mí, constante en los últimos meses, hablemos de los últimos nueve meses, es la del mal no existe, solo Dios es real y todo es para bien. Ayer conversaba con alguien sobre esta idea y me llamó la atención que cuando uno dice el mal no existe, para mí es una celebración profunda, pero no veo la reacción en la mayoría de las personas de la misma forma. Yo qué curioso que no se contemple la profundidad del hecho de que el mal no existe, que es algo que yo estoy creando con un pensamiento. Y me di cuenta de algo muy lindo y quería realmente compartir esto. Nosotros no sabemos qué nos habita. El concepto del bien y el mal tiene más de 2.500 años de existir, de que ya el ser humano empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Y me percaté en mi entorno familiar que nosotros lo que conocemos es la expresión de la idea del bien y del mal. Nosotros conocemos las manifestaciones, las enfermedades, las tragedias, los conflictos, la tristeza, el ataque, la ofensa. Todas las expresiones del mal estamos bien familiarizados con ellas, pero no hemos logrado contemplar profundamente la raíz de este derivado. Ahora que el compañero hablaba de las etiquetas, cuando yo empecé a oír con Krishnamurti hace muchos años la idea de las etiquetas mentales, yo me volvía loco con ese concepto. Yo decía, ¿pero de qué está hablando cuando habla de etiquetas mentales? Cuando empecé a tener un poquito de idea de qué eran las etiquetas, me salió una pregunta muy profunda que era, ¿pero de dónde salen las etiquetas? ¿Cómo es que se forman las etiquetas? ¿De dónde me salen a mí las etiquetas? Eso hace muchos años, pero cuando empecé a contemplar seriamente la idea de que el mal no existe, que es un concepto con el que yo juego, cuando yo combino el bien y el mal, yo estoy viendo distorsionadamente. Y me acordaba de la frase de Cristo en el Evangelio: amad a vuestros enemigos.
Es una frase sumamente profunda, muy simple, pero requiere, hay que rumiarla como las vacas, hay que rumiar mucho rato esa frase. Amad a vuestros enemigos. No dice atacarlos, no dice defenderse. Amad a vuestros enemigos. Y viviendo el momento que estamos viviendo la humanidad, ya hace varios años vengo yo escuchando muchos maestros, como los que hablaba Coralí ahora, muchos de estas personas que se expresan en el campo espiritual, de que estábamos viviendo una época en la que se va a agudizar profundamente esta separación. Vamos a empezar a ver radicalmente la expresión de la creencia del mal, porque el mal va a reaccionar fuertemente, o sea, la creencia del mal en sus expresiones, porque ya llegó la hora de abandonar el juego, ya llegó la hora de abandonar mi creencia en el mal y todas sus expresiones. Entonces, es muy normal que empecemos a ver un mundo de conflicto que no es real. No es real porque sabemos que no es real, pero se va a empezar a agudizar esto. Lo vamos a empezar a sentir y a ver profundamente porque ya sabemos que el mal no es real. Ya eso lo sabemos. Y me acordaba del pasaje bíblico de Jesús cuando camina sobre las aguas. Y se me vino esta semana una imagen tan perfecta, un mensaje tan claro con ese pasaje. Observemos los discípulos los discípulos están pescando y están en medio de una tormenta. Están en medio de una tormenta, están en terreno inestable, ni posibilidades de salir de ahí. Y se les aparece un espectro, un fantasma. Y todos reaccionaron con miedo. Era Cristo. Pero lo interesante del pasaje es ver la posición en la que estaban. No tenían de dónde agarrarse. No había de dónde agarrarse. Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer cuando no tenemos de dónde agarrarnos, cuando no tenemos equilibrio, cuando todo pareciera que se está hundiendo. Es una imagen extraordinaria de la experiencia que el ser humano estamos viviendo ya, no solo a nivel personal, sino colectivo. Y siempre habrá aquel que se anime a caminar sobre las aguas. Y mientras no quitemos la vista de Cristo, del amor, de la paz, de la felicidad, no nos vamos a hundir. En el momento que miramos al lado y vemos las tormentas, nos vamos a empezar a hundir. Pero siempre está el amor y la paz. Está Cristo ahí para rescatarnos. Pero es tan bonito ver que entre más inestable es la realidad que nosotros estamos percibiendo, más clara se vuelve la presencia de Cristo. Muchas gracias. Que estoy silenciada. Gracias, Carlos. Estaba, Antonio, me haces un favor. Estaba buscando la manera de quitarle el vídeo a María Jesús, pero no estoy para las multitareas esta tarde. Gracias, cielo. ¿Quieres decir algo, Raúl? ¿O no? Parece que no. Rosa, sí. ¡Ah! Y ha abierto Raúl el micrófono. Ah, no, ya se fue. Bueno, no. Sigue tú, Rosa. Raúl, ¿primero tú o yo? Hola a todos. Buenas tardes. Es que estoy teniendo bastantes problemas de conexión y por eso esta irregularidad.
A mí me pareció muy, muy significativo y muy bonito la reunión que tuvimos la semana pasada. Voy a hacer una intervención muy corta porque se me va a ir la conexión seguramente. En que hicimos entre todos una oración por Vladimir Putin. Es un ser, obviamente creo yo, necesitado de luz, de paz y de amor. Probablemente sea el ser más necesitado de luz, de paz y de amor que hay actualmente en el planeta. Yo lo único que os querría comunicar hoy es pediros una oración por él, de vez en cuando, para que encuentre el camino. Al mismo nivel que todos nosotros, igual que los hermanos ucranianos, ¿eh? Pero ahora me quiero centrar en Putin. Al igual que todos nosotros, es un ser de luz. Es un ser infinito, como todos nosotros, que ahora mismo se ha olvidado de qué es, de quién es. Como decía Sebastián, es el momento de encender la luz más fuerte que nunca para que le llegue y la pueda recuperar. Tanto por él como, por supuesto, como por todos los hermanos ucranianos que están aterrorizados por la situación actual. Pero ahora mismo me gustaría hacer un llamamiento a esta oración por este ser. El Cristo que está en todos nosotros está también en él. Hagamos un llamamiento a que él lo redescubra, lo reexperimente y pueda hacer de este mundo un lugar mejor, un nuevo mundo, el nuevo mundo que tanto habla un curso de amor y los escritos traídos por Sebastián. Y no hacerlo parte del mundo antiguo. Así que quería simplemente hacer esa petición. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Y además, yo tenía que hacer la intervención después de Raúl, porque lo que yo quería compartir es una experiencia. Yo estuve en el grupo en el que Raúl comentó esto, que iba a hacer esta meditación. A la hora que ellos la hacían, yo no podía asistir, pero al día siguiente yo tenía una meditación. Quedaba con un grupo de mi gente. Y hicimos una... No, no se hizo específicamente pensando en esa persona, pero sí en la situación y extendiendo amor y visualizando el ser de luz o el alma pura dentro de cada uno de nosotros. El caso es que yo sí lo hice pensando en esta persona cuando hice la meditación. Y hoy, cuando hemos empezado el encuentro, os he dicho que yo estaba en paz. Yo os puedo decir que mi experiencia fue que todo el conflicto lo vivo desde un fondo de paz, desde el momento en que yo pude amar esa imagen y ver a Cristo ahí. Podía ser esta persona o cualquier otra, no importa. Pero estábamos haciendo una figura en la que estábamos concentrando el mal y olvidábamos completamente que la luz de Cristo también está ahí. Entonces, la idea apareció cuando Raúl lo comentó y yo la experimenté, pero la experimenté, es difícil de explicar porque la experimenté totalmente. Realmente sentí que amaba a ese ser y sentí que su amor me llegaba a mí y que simplemente estaba haciendo un papel dentro de un entramado de luz llevado por Dios. Y desde ese momento se cayó todo y sentí paz. Y en paz estoy. Entonces,
La alegría es que lo puedo compartir aquí. Realmente, si entregamos todo eso, toda nuestra visión de dolor, Dios nos va a dar su visión de paz. Entonces, es saber que Dios está llevando esto. Ojalá pueda, con palabras es difícil, pero lo que ocurrió no fue con palabras. Ocurrió desde un lugar en donde sentí que todo realmente está bien. Y desde ese lugar es desde donde la paz se puede extender. Y luego había otra cosa, es desde ese momento cuando veo las noticias, he visto una cantidad de solidaridad moviéndose de una forma brutal, como no, es como que entonces empiezas a ver todo como se compensa de forma sin que tú hagas nada. Y la propia observación de eso desde un lugar de paz, ves que todo está bien y que es como que toda esa solidaridad, todo ese amor, toda esa ayuda que aparece, personas que cogían el coche y se iban a buscar hacer un montón de kilómetros para ir a buscar a esas personas y llevarlas a su casa. Y todo eso también está ahí. Y surge dentro de la polaridad, del juego de la polaridad. Entonces, si yo lo puedo observar y ver que es una experiencia conjunta, deseada para sanar, lo puedo ver en paz. Es difícil explicar, pero ojalá pueda transmitir ese sentir. Y todo empezó cuando pedí ver a Cristo allí donde veía al anticristo. Pedí ver a Cristo ahí. Es todo lo que pedí. Entonces todo lo demás se pone. Porque si pedimos eso de corazón, se nos da siempre. Es lo único. Bueno, ya. Gracias, Rosa. Y me has dado es que también esta danza que ocurre en estos encuentros es tan deliciosa porque me has dado pie a leer lo que yo venía pensando y rondando y con tus palabras de este entramado y no sé cómo, pero que es algo de Dios con bueno, con algunas personas aquí, y creo que contigo, Rosa, ya he compartido lo del amor desestructurado. Voy a hacer un inciso porque soy consciente de que Marco tiene el micro abierto y no sé si quieres decir algo, Marco. Ay, se me has ido de no, cuadradito. No, lo siento. Vale, no es por nada, pero no quiero yo seguir hablando cuando hay alguien que quiera intervenir o aportar algo. De momento me doy la libertad de, no lo voy a leer todo, bueno, ya me conocéis, me dan ganas de leerlo todo. El amor desestructurado, y esto es un extracto del libro Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, libro 3, amanecer, capítulo Lirios de amor. Es que no tiene pérdida. Bueno, pero voy a un poco a la mitad. Observa el mundo. No puedes darte cuenta de cuántas estructuras yo he derribado. Muchos consideran que el mundo ha perdido el rumbo y ha sucumbido al caos. Esta visión negativa de la vida en el mundo es contraria a la verdad. Lo que estás viendo es el nacimiento de un nuevo mundo en el que la desestructura se manifiesta. Estás viviendo los tiempos de la novedad y el descubrimiento
al igual que se manifiesta en el mundo. Yo te amo con un amor salvífico, por ende es un amor que libera, que hace que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios. La de libertad para ser tal debe ser total. Esto es lo que están viviendo todos en la conciencia de Cristo. El nacimiento de la verdadera libertad. No busques tu seguridad donde no la encontrarás. No la busques en rutinas, ritos y estructuras rígidas. Vive la vida en libertad y recuérdalo siempre. Tú y yo somos eterna novedad. Bueno, y voy a volver al principio porque es el párrafo que me encanta. Hay tanto del curso de amor como de los libros de Sebastián, hay trocitos que es que me dan una alegría. En el instante en que me dijiste que sí, ese instante en que desde las profundidades de tu ser le dijiste sí a la verdad, en ese instante comenzaste un proceso de desprogramación. Juntos lo llevamos a cabo. Te estoy desprogramando. Estoy desarmando estructuras. Lo que sientes es el natural miedo o resistencia interior que se experimenta durante este bendito deshacimiento. Antes de ese instante santo, vivías la vida sobre la base de un sinnúmero de estructuras fijas y rígidas, que ya no son ni deseables ni necesarias. María. Sol es sol, ¿verdad? La letra es muy pequeña. Ya la has cerrado. Era por si querías decir algo. Entonces, claro, me quedo un poco así embobada. Que enlaza mucho con lo que dices, Rosa, ¿no? Sí, yo también lo siento así. Es como si nos parece que se desestructura todo, que se cae todo, pero en realidad hay la mano de Dios, el orden perfecto, para que caiga lo que tiene que caer en todos esos conceptos y todas esas cosas que nos nublan. Yo sí siento que estamos viviendo la segunda venida. Ya hace un tiempo que lo siento así, y todos los libros de Elige solo el amor me han ido, como diríamos, confirmando todo esto, toda la experiencia, pero es que ahora lo veo. No tengo ninguna duda de que es así, de que hemos elegido venir a este tiempo. Hemos elegido el amor y hemos elegido venir a este tiempo. No es casualidad que estemos aquí, juntos. Cada uno de nosotros ha elegido estar aquí y ha elegido el amor. Juntos. Yo lo siento muy claro. Y cada párrafo que leemos de los libros y cada... Es como si que necesitamos
escucharlo una y otra vez, que es así. Cuando vemos lo que pasa, cada vez lo veo más claro. Es el tiempo, es este tiempo, la segunda venida. Sebastián, ¿nos dices algo, por favor? Gracias, Rosa y Coralí, por recordarnos que más allá de las noticias, más allá de los acontecimientos, está la verdad, y la verdad es Cristo, y todo está en sus manos, en manos del amor. De unos pocos días atrás, durante la oración, nuestra Inmaculada Madre se hizo presente y me dijo que en estos momentos son los momentos en que justamente se necesita anclarse más en la verdad, que para eso también vienen estos acontecimientos a nuestra vida. El miedo tiene la capacidad de a veces de hacernos perder el rumbo, de hacernos perder el foco. Nos olvidamos de la verdad de lo que somos. Y el llamamiento de la guerra es siempre a la paz, igual que el llamamiento de la muerte es a honrar la vida. Entonces estamos en un momento en donde la paz puede ser honrada, compartida, transmitida de una manera especial. Por eso decíamos al principio de encender la luz y mantenerla encendida. El mundo necesita de tu luz. El mundo necesita que compartas tu luz. Eso es lo que dijo la Virgen. Por eso es que nosotros somos los co-redentores del mundo y los co-creadores del nuevo reino terrenal. El nuevo reino terrenal, dice ella, se erige sobre la base de la luz. El nuevo reino terrenal nace de la luz y se co-crea con nosotros. Entonces, me parecía que era importante compartir el hecho que todos sabemos, pero que a veces nos olvidamos, de que cuando nosotros anclamos nuestra mente y nuestro corazón en la luz, la estamos extendiendo, estamos creando luz, estamos creando amor, estamos creando paz. La guerra empieza en el corazón humano y termina en el corazón humano. Entonces, somos nosotros, desde nuestro corazón, los que tenemos el poder de extender la luz. Y ese es el llamamiento de ahora. El ego no puede digerir la alegría. Se desvanece en la alegría, dice Jesús también en alguno de los capítulos de las revelaciones recibidas. Y bueno, es el momento justamente de mostrarle al mundo nuestra alegría, nuestra paz, esa confianza ilimitada que nos invita a tener nuestra Madre Inmaculada. Si recordamos de algunos encuentros, hemos dicho que ella nos invita a vivir la vida como ella la vivía cuando estaba en Nazaret. Y ella dice, yo vivía la vida con una confianza ilimitada en el amor. En estos momentos es donde esa confianza
tiene que crecer y demostrar el poder que tiene. Estamos en un momento, por lo que yo he recibido de revelación, donde podemos ser conscientes del poder que tienen nuestras almas de extender luz y de crear amor y consecuentemente la paz. La paz no va a venir por una ley humana ni tampoco por un bando u otro que sea más fuerte que otro, imponiéndole la voluntad al otro. La paz va a venir de Cristo. Cristo va a derramar la paz en los corazones humanos y eso va a hacer que el mundo viva en paz. Independientemente de que ahora en la vida personal o colectiva de muchos pareciera que no. Pero es un llamado que nos hace María a cantar, a bailar, a sonreír, a extender luz, sabiendo que todo está en sus manos. Y ella fue bien clara, me dijo, mi corazón inmaculado triunfó. No dijo que iba a triunfar, ella dijo que estábamos viviendo en los tiempos del triunfo de su corazón inmaculado. Y también me dijo que nada es lo que parece. Y cuando me dijo eso, dijo que su corazón inmaculado, que nosotros íbamos a ser testigos vivientes del triunfo de su corazón inmaculado. Y esto que parece una derrota al amor, nosotros vamos a ver que en realidad es una expresión viva del triunfo del amor de Cristo en la tierra, en el mundo y en nosotros. Vamos a verlo a eso porque María lo dijo y bueno, y en esa esperanza, en esa certeza, ella nos pide que estemos vacilantes y expectantes en paz, en amor, para recibir lo nuevo. Lo nuevo está naciendo y lo vamos a ver. Y es luz, es amor, es paz, es unidad. Y bueno, creo que es un momento histórico donde nosotros podemos mostrar la luz de Cristo como nunca antes, y esa es nuestra función. Rosa decía que vinimos en este momento por propia voluntad también, en unión con la voluntad divina, y así lo expresa Elige solo el amor. Según las revelaciones que me son dadas, esto es verdad, porque dice Rosa tal cual ella lo expresó, y la razón de que esto es así es porque nosotros tenemos la capacidad de sanar al mundo colectivamente e individualmente. Así que ese poder de sanación, que es lo que llamamos la luz, está en nuestro alma, en nuestros corazones. Somos los hijos de la luz y los hijos de la luz tienen que salir a la luz, dice María, y es nuestro tiempo, es el tiempo de la luz y la luz va a salir. Muchísimas gracias. Di, Carlos. Un día de estos escuchaba a María del Mar en una sesión de Curso de Milagros y dijo algo tan, tan bonito, tan profundo, tan sabroso. Ella decía que la manifestación de Dios, o sea, que todo se manifestaba de acuerdo a ese proceso de santidad que se está dando en el ser. Y ella recalcó de una forma muy, muy bonita, muy, muy artista, que no necesariamente mi experiencia personal tenía que ver, o sea, la mejor experiencia que yo recibo como persona, como personaje, no es exactamente el personaje el que está recibiendo una experiencia para su santidad como personaje, sino para la santidad del ser, para la totalidad. Y me parece tan bonito porque desintegra completamente esta perspectiva personal que llamamos el ego. Y ella lo expuso así tan clarito, o sea, fue tan clarito el mensaje. Todo lo que está sucediendo
es la única voluntad, la voluntad del ser. Y todo lo que sucede está estrictamente dirigido y va a desembocar en el deseo de Dios, en ese deseo de purificación, en ese deseo de santidad de todo lo que existe, de todo lo que existe. No es mi personaje el que se santifica, es el ser a través de los personajes el que se está santificando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Perdón la interrupción, Jovesi. Para mí, Coralie, es importante destacar que yo siempre hablo desde la revelación que me es recibida. Es importante recordar, para que no nos olvidemos, que aquí no hay maestros, no hay alumnos, hay semejantes unidos en la verdad, que recibimos la sabiduría del Espíritu Santo. De tal modo que para nosotros es importante recordar que bueno, hablamos desde nuestra experiencia personal, desde lo que nos es revelado, pero nunca propiciamos un dogma. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Me encanta que digas eso, porque hay una tendencia a tal vez a olvidarlo, y es una de las cosas, como la relación que tenemos tú y yo, lo sabemos muy bien, la importancia de esa relación directa de cada uno de nosotros. Me encanta que lo hayas mencionado. Y sí, le damos la palabra a Jovesi, que su cuadradito va bailando, como dice Sebastián, que bailemos y estemos felices y cantando, y el cuadradito de Jovesi va saltando. Di, por favor. Okay, gracias. Bueno, en mi experiencia, en mi sentir, recordaba cuando escuchaba todo, ¿no? La unicidad, ¿no? Es saber que un solo ser que despierta, y una sola mente que despierta, ¿no? Somos un solo ser, en diferentes formas, diferentes cuerpos, pero la esencia que nos formó, el pensamiento de amor que nos creó, está en cada uno de nosotros. Si podemos recordar y mirar más allá de la forma, si podemos ver el amor, la esencia de donde venimos, pues no sentiríamos a nadie separado de nosotros. Podríamos también liberarnos un poco del miedo a la muerte, porque la muerte realmente no existe. Es un proceso de transformación. Nada muere, nada nace. Es la experiencia de la vida que se manifiesta continuamente mientras nosotros colocamos nuestras condiciones, nuestras manifestaciones, nuestras condiciones. ¿Cómo se manifiesta el ser en nosotros cuando nosotros permitimos? Liberamos todos aquellos bloqueos, todos aquellos sustitutos que hemos puesto del amor. Y él se manifiesta porque está allí y ya se en nosotros en forma natural. Entonces, eso le viene, ¿no? Y llevar todo al corazón. Porque el corazón es ese espacio de silencio donde todo se permite, donde todo se libera, donde todo se transmuta, donde podemos mirar. Yo siento que todo es mirada, ¿no? Y en ese momento que nos encontramos en esa experiencia de vida que no nos permite mirar, nos sentimos descolocados, recordar que todo es mirada, ¿no? Y recordar, a mí me encanta a mi maestro Jesús. Yo veis, este momento... perdona que te interrumpa. Ay, Antonio, ¿es por el audio de Jovesi o es otra cosa? Se escucha como una televisión de fondo, ¿puede ser? Hay algo sí. Que hay en el fondo que nos está dificultando escucharte, oírte. Un momentico ahí, porque se escucha. Ok, sí, porque estoy aquí en mi espacio de los niños pequeños. Pero sí decía, no, bueno, ahora no sé en dónde quedé, pero yo decía que llevar todo el corazón, ¿no? Que ese espacio y que todo es mirada, ¿no? Reconocer de dónde miro, ¿no? Y esa mirada me va a llevar a ese espacio de respiración para reencontrarme, ¿no? Yo, de mi experiencia, ahorita estoy muy contenta de haber llegado acá porque siento que de alguna manera Yeshua me ha llevado en un camino y ahorita me deposita en el corazón de María, así lo siento, para que el amor pueda terminar de asentarse, ¿no? Y pueda mirar desde ahí. Yo siento que todo es mirada. Miremos desde el corazón, miremos desde el amor, pero en ese reconocimiento que es solo un ser que despierta,
es una sola mente que despierta, y tratemos de mirar más allá de la forma para que podamos vivir la esencia que nos habita a todos. Todos somos uno. Muchísimas gracias, Joyce y Coralí. Quería extenderme en razón de lo dicho anteriormente, porque cuando dije los hijos de la luz saldrán a la luz, no quise hacer más larga la explicación, pero justamente lo que faltaba agregar lo sacó del contexto adecuado, y lo que yo quería decir en ese momento es que los hijos de la luz saldrán a la luz conforme me lo había revelado nuestra Inmaculada Madre. Esta aclaración para mí es importante porque comúnmente yo experimento, y estoy seguro que esta es la misma experiencia que tenemos todos de algún modo, tengo la experiencia de que cuando uno está unido con el centro de su ser, la verdad le es revelada y sabemos con certeza que todo está en manos de Dios y que todo va a andar bien, que hay un plan en Dios y que es Dios quien finalmente digita los hilos de la vida y no las naciones o ciertas personas o ciertos sistemas sociales o humanos. Sin embargo, la mente pensante a veces se cuela y empieza a generar dudas o su propio razonamiento, ¿no? Y cuando pasan situaciones de adversidad, quizá más grandes, en la vida personal o colectiva, sucede que a veces la mente pensante empieza a tomar un rol, una importancia que no le corresponde tomar. Y entonces nos olvidamos de trascender la mente pensante y vivir en la mente de Cristo, es decir, en la verdad. La verdad que sí sabemos, que sí conocemos, la verdad de que Dios creó la vida y sostiene la vida en su existencia. Y cuando permanecemos en ese refugio interior, en la casa de la verdad, como dice un curso de amor, pues vamos recordando la verdad de lo que somos, de lo que son los demás, y de lo que es la vida, y no permitimos que la mente pensante, con sus miedos, sus cavilaciones y su tendencia a crear bandos, nos imponga su sistema de pensamiento que nada tiene que ver con la verdad. Así que bueno, también quería hacer esta aclaración porque siento que está conectado con lo que dijo Carlos, de que bueno, a veces la experiencia individual de la mente pensante dista mucho, ¿no?, de lo que es la mente de la verdad, la mente de Cristo en nosotros. Pero la verdad acerca de nosotros es Cristo. Entonces podemos darnos el lujo de trascender la mente egoica y vivir en la casa de la verdad siempre. Y muy especialmente en los momentos en donde, bueno, pues la vida pareciera que hace más difícil esta cuestión de acallar la mente pensante. Gracias por darme la oportunidad de aclararlo. Muchas gracias, Sebastián, siempre. Me encantan tus aclaraciones. Y lo digo muy especialmente, Coralí y al resto del grupo, porque nuestra Inmaculada Madre hace especial hincapié en mí de: no tengas miedo, todo está en mis manos. Recuerda que estás viviendo el triunfo de mi corazón inmaculado. El mundo no sucumbirá. Y una y otra vez va con su dulzura, sabiduría y amor, llenando mi corazón de luz, de esperanza. Y siento que obviamente eso es para compartir, por eso es que lo comparto. Y este fin de semana que había un grupo en el refugio de Amor Divino, que bueno, pues vino para estar en un encuentro, además de la oración de sanación, pude experimentar cómo
tantas veces nos dejamos, ¿no?, arrollar por las noticias o por el exceso de información que hay en estos momentos de la vida, tanto redes sociales, tantas maneras de comunicarnos que de algún modo pueden intoxicar la conciencia. Entonces, tener cuidado, estar alerta de no dejarnos intoxicar por el negativismo circundante y no olvidarnos de que más allá de todo está Dios. Y Dios es amor. Y el poder más grande, incluso de la tierra, no está en una nación o en otra, sino en Dios. Y Dios actúa. Gracias, Coralí. Sí, me encanta el uso de la palabra intoxicación, que nos dejemos intoxicar o incluso nos abrimos a intoxicarnos de una manera que nos hace daño. Y ahora que has mencionado... Perdóname un momento, Carlos. Ahora que has mencionado, me ha venido a la mente porque lo habíamos leído, lo del primer sábado de mes, que es una cosa que acabas de establecer, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Porque a lo mejor no todo el mundo que está aquí está enterado y me parece importante. Yo tampoco tengo más que el contexto de lo que estáis haciendo y quisiera que nos ampliaras, rellenaras un poco el cuadro con cómo ha surgido eso. ¿Y en qué forma se está materializando lo de la oración de sanación? Y luego pasamos la palabra a Carlos después. Muchísimas gracias, Coralí. Si me dan la oportunidad, puedo compartir en pantalla. Ay, sí, que te tengo que poner. Porque está en la web, que a veces es más fácil para la gente. Sí, y mucho mejor. En la web. Mucho mejor, ¿dónde te tengo? Ah, ahí estás. Bueno, si te hago coanfitrión, ya puedes hacerlo, ¿no? Sí. Ahí está. Excelente. ¿Sí? Ay, qué bien. Increíble tu capacidad técnica. Increíblemente limitada. Muchas gracias, Coralí. Aquí estamos viendo la página de la web de la Fundación, donde dice oración de sanación, está en inglés y en español, y aquí van a poder encontrar toda la información al respecto de lo que hablaba Coralí, tanto de cómo surgió hasta cómo se materializa y con algunas cuestiones prácticas. Pero a modo de síntesis y de resumen, bien breve, Jesús durante una oración se hizo presente en mí y me pidió que se instituya la oración de sanación. Una oración especial, en un momento especial, que es los primeros sábados de cada mes a las 3 de la tarde, donde se pide que se rece una oración particular y está dedicada a la sanación. Él dice, muy concretamente, está aquí también en la web: por medio de la oración de sanación daré gracias inimaginables, regalaré milagros para el cuerpo y el alma. Quien participe de ella recibirá en santidad más de lo que su mente y corazón son capaces de concebir. Quiero por este medio sanar a toda la humanidad. De tal modo que a partir de este mes, que es marzo, que fue el sábado pasado, hace 2 días, se inició con este ministerio, lo llamamos ministerio por ponerle un nombre y darle una forma, ¿no?, que tiene que ver con un servicio de sanación a través de la oración con Jesús en un día y hora muy particular. Y para eso, bueno, cualquier persona que sienta la necesidad de sanar o de pedir sanación para sí mismo o para otro, bueno, pues puede venir al refugio de Amor Divino. De hecho, ya están viniendo personas. Este fin de semana, este sábado, vinieron algunas personas y para la oración de sanación de abril
ya hay anotadas 10 personas más que van a venir. Y bueno, pues todo aquel que quiera recibir la gracia de Jesús en esa oración especial, la oración de sanación, los sábados, primer sábado de cada mes a las 3 de la tarde, puede hacerlo participando en forma presencial, yendo al refugio, o también habilitamos, a pedido de varias personas del exterior, e incluso algunas personas que querían participar y sentían la necesidad de sanación, pero no podían estar físicamente porque estaban hospitalizadas o por diversas razones, habilitamos un canal de Zoom, de tal modo que todos pueden también estar presentes vía Zoom, de tal modo que, bueno, el Zoom se habilita ya desde 15 minutos antes y pueden participar. Por supuesto que la participación sea vía Zoom, sea en forma personal o a través de la oración, produce los mismos efectos porque la gracia divina no conoce límites, pero sí es importante intentar en la medida de lo posible estar presente, ¿no? Porque bueno, es una manera también de hacernos conscientes de la necesidad de recibir esa gracia. Ese ministerio, por decirlo de alguna manera, comenzó el sábado pasado, primer sábado de marzo, y continuará para siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, me ha encantado escuchar. Y no sabía que también habíais habilitado el poder hacerlo por Zoom. Porque sí, en un principio es eso, que es que nos queda bastante lejos. Si estamos en Europa, nos queda bastante lejos el refugio de amor divino en presencia. Y volviendo a lo que dije al principio, como he estado en un fin de semana presencial con estos tres amigos, que son amigos de que acabamos de crear una asociación en España de facilitadores de círculos de percusión, que también es una forma de extender la luz y una forma muy divertida de extender la luz. Era la primera vez que nos reuníamos, conseguimos en estos momentos de esta situación pandémica. Llevábamos meses viéndonos en Zoom y el pasar, juntarnos en el fin de semana y estar físicamente juntos, se ha notado algo muy potente, que aunque sabemos aquí que la energía se transmite y se comparte, también el juntarnos nos viene muy bien. Ah, y ahora enlazo, perdón, en algún momento llegaré, Carlos, no te preocupes, que ahí también está la cosa del viaje a Europa, ¿no? Vuestro. Sí, claramente. La última aclaración con respecto a la oración de sanación, esto como figura ahí en la web, fue pedido por Jesús al inicio de febrero y bueno, este fin de semana hicimos la primera oración de sanación, me fue mostrado que existe un sincronismo entre este ministerio de sanación y la necesidad de sanación del mundo entero. No es casualidad que haya sido pedido justamente antes del inicio de esta gran transformación que estamos viviendo y una transformación en la que Cristo se va a hacer presente. Quería hacer esa aclaración. Y con respecto al viaje, bueno, la idea era organizar y ya ir definiendo fechas con vos, Coralí, para ir en junio. Nosotros estamos disponibles para ir cuando quieran, pero bueno, junio parecía ser una fecha ideal para quienes están allá en Europa, y Dios mediante, entre el 10 y el 22 de junio podríamos organizar para estar allá, o en cualquier fecha que sea conveniente para ustedes. Pero mi intención es ir para allá para poder juntarnos en persona y con el único propósito de abrazarnos y extender amor presencial. Sí, lo iremos hablando, como hemos dicho, fenomenal. Bueno, y ahora paso la palabra a Carlos. Gracias, Sebastián. Gracias, Coralí. Ayer comentaba con mi madre
de que nosotros, digamos, hay un momento en el que nos damos cuenta de que la gracia de Dios está dada, tengo que aceptarla. Y la única forma de yo aceptar la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la paz de Cristo, es abandonando mi creencia en la imperfección. Y yo le decía a ella, hay un momento en el que uno ya sabe esto, abandono mi creencia en la imperfección, en el pecado, abandono mi creencia en el mal y acepto la paz de Cristo. Y hay que hacer el camino, o sea, hay que andar el camino. Yo me doy cuenta de esto, pero yo soy el que camino, yo soy el que hago esa elección. Porque ella me preguntaba que qué pensaba yo de... Alguien llegó a contarle a ella, mi mamá tiene más de 70 años, y alguien llegó a decirle que había que empezar a guardar mucha comida porque venían unos tiempos de mucha escasez, porque la Virgen había, no sé en dónde, había aparecido y había dicho ese mensaje de que venían tiempos muy terribles. Entonces, ella me preguntó, ¿y qué piensa usted de eso, Carlos? Entonces, yo le dije, bueno, ¿de qué? Le digo, me dice, ¿de las apariciones? Le digo, no, las apariciones están bien. Cristo, María, cualquier santo, para Dios no hay nada imposible. Dios hace lo que quiere aquí y allá, lo que Él quiera. Le digo, pero si hay una cosa muy clara, si el mensaje a través de la Virgen, a través de Cristo, de cualquier santo, cualquier ángel, es de miedo, no viene de Dios. Porque en esto hay que ser muy, muy claro, ¿verdad? Cualquier mensaje venido de Dios siempre, siempre, siempre va a despertar alegría. Siempre va a despertar paz, como lo contaba Rosa ahora. Eso de ver una guerra y saber que es una danza y yo no acepto, yo me niego a creer en una manifestación del mal. Porque, digamos, mi mamá, pues ella es bastante mayor y muy, muy creyente, católica toda su vida, pero ella, eso la confundía mucho porque mi madre fue creada en el miedo. Ella fue creada en el miedo. Yo le decía, cualquier mensaje de la Virgen que usted escuche y que despierte alegría y paz en tu corazón, viene de Dios. Si no, no lo confunda, no lo confunda. Solo quería compartir eso. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Creo que en este grupo tenemos esa certeza. Eso lo tenemos bastante claro. Y desde luego con los mensajes que comparte Sebastián con nosotros, eso desde luego es un hilo conductor siempre. Siempre, siempre. Hay una expresión muy llena de belleza que Jesús usó conmigo en una de sus visitaciones durante este fin de semana, y él dijo, haciendo eco de la voz de María, sin entrar en detalles de lo que eso significa, pero él dice, que nada te turbe, que nada te espante, mi corazón inmaculado triunfará, porque ya ha triunfado, yo soy la alegría del amor. Y en estas palabras, bueno, pues a mí me sirvieron mucho, primero porque vienen de Jesús y de María, y segundo porque nos permite, como decíamos al principio, ¿no?, volver al eje. Creo que eso es un regalo enorme que nos trae este encuentro. Por eso yo sentía tanta gratitud e incluso necesidad, ¿no?, de juntarme con ustedes, y la alegría de que más personas van viniendo al refugio, que nos ayudan a sostener, ¿no?, la conciencia de Cristo, a saber que todo está en manos de Dios y que nada, nada nos turbe y que nada nos espante. Y cuando Jesús dice nada, que nada nos espante, porque su amor está presente, sin lugar a dudas.
Ana Belén, me tienes intrigada porque llevas el micrófono abierto un buen rato y yo pienso que seguramente nos quieres decir algo, aunque no levantes la mano. Pues no sabía que lo tenía abierto, pero bueno, ya que me das la palabra, aprovecho para decir... Pues por esto yo sigo las indicaciones que yo recibo, ¿eh? Me acabo de enterar que estaba abierto. No será por casualidad, digo yo. Nada es casualidad. Bueno, pues quiero decir que yo el sentimiento que tengo es de ser afortunada. Que, como al principio habéis comentado los sentimientos, ¿no? Soy muy afortunada de tener este refugio, que para mí es la fuerza y es la luz, claramente. Y bueno, pues y también os puedo decir que a mí me llega mucha información de muchas ayudas que se están haciendo para Ucrania. Porque claro, aquí en Europa los tenemos aquí al lado. Cuando guerras estamos viviendo continuamente, pero parece que cuando están lejanas las sientes menos, ¿no? Y a mí... el ver esa petición continua que a mí me llega de alojamiento para familias, para niños, de comidas, de mantas, de tal, a mí me crea una especie de sentimiento como de culpa, de tengo que hacer algo y qué hago y no sé qué hacer, pero yo no tengo que hacer nada, por otro lado, ¿no? Entonces ahí se me crea un sentimiento que, bueno, lo pongo aquí por si alguien quiere comentarlo, yo me lo quito rápidamente, pero me observo que me llega, ¿no? Entonces, ahí tengo ese... Y luego también comentaros que he intentado mantenerme un poco al margen de todo esto por eso, para no dejar que el miedo me pueda invadir, ¿no? Porque claro, una guerra, ya solo la palabra guerra da miedo, ¿no? Entonces, yo sé que no tengo que tener miedo y sé que estoy segura y que estoy en paz. Y entonces, a mí me ayuda a estar un poco al margen, ¿no? Y entonces me han tachado de insensible, de fría. Bueno, como se dice vulgarmente, me entra por aquí y me sale por aquí. Pero os lo cuento a vosotros, que sois mi refugio, ¿no? Y luego ya otros temas más prosaicos, que sería... con respecto a lo que nos has contado sobre la sanación, entiendo que a lo que llamas sanación es cuando las personas tienen algún problema, alguna enfermedad, alguna petición, o en concreto la hora de sanación, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuáles son las gracias y las bendiciones? No sé si puede ser algo más concreto que Jesús ha... Nos quiere proporcionar, y también si sabéis la hora que es aquí en Madrid, las 3 en allí. Y bueno, pues ya con eso concluyo, que de trabajo y que de cosas, no sé si he dicho demasiadas, aprovechando mi micrófono abierto. Un beso para todos. Por algo tenía que estar abierto. Gracias, Ana Belén. Te agradezco de todo corazón el comentario que haces y la pregunta que formulás con respecto a esto del azar. Esto surgió en todos los encuentros semanales previos también, de las últimas 2 semanas, ¿no? O las últimas 10 días. Y claro, está este impulso, ¿no? El querer salir a hacer algo, porque bueno, es como una energía, una ola mundial, como decía Rosa, de expresión de amor que desborda por todos lados, y todos estamos pues desde el amor queriendo hacer algo en una situación como esta, lo cual es un movimiento cuyo origen es el amor, pero el ego siempre es capaz de distorsionar hasta el más sublime acto de amor y santidad si nosotros pues se lo permitimos. Entonces, por eso yo insistía en reiteradas oportunidades en el encuentro de hoy de permanecer en el ser, en la verdad, en el Cristo que somos,
no permitir que esta situación y ninguna situación nos descentre. La verdad es Cristo, el centro es Cristo, y creo que Carlos nos dio una imagen lindísima de este símbolo, ¿no? De en el medio del naufragio, pues no mirar para los costados, sino seguir mirando a Cristo. Y de eso se trata. Cuando nosotros vivimos en unidad con el ser que somos en verdad, es decir, con el amor que somos en verdad, las acciones o no acciones van a surgir desde la verdad y desde el amor. Entonces es el amor quien nos va a mover, el amor quien nos inspira. A veces el amor nos lleva a la acción, entonces ahí el hacer y el ser están en armonía. A veces no. A veces nos pide que permanezcamos en la quietud. Entonces dejamos de hacer también en unidad con el amor. Porque, Ana Belén, en materia de la conciencia no existe tal cosa como la distinción entre el hacer y el no hacer. Ambos son una acción. Cuando yo decido no hacer algo, es una acción también. Entonces, el secreto, dice el arcángel San Rafael en uno de los capítulos de Elige solo el amor, no está en si hago tal cosa o tal otra, sino desde qué fuente estoy yo haciendo o dejando de hacer. Y nosotros estamos llamados a vivir en la integridad del ser, dice él. Y una vez que nosotros vivimos en la integridad del ser, es decir, vivimos conectados al amor que somos en verdad, vivimos en unión con Cristo, nuestro hacer y nuestro ser van a ser una unidad. El hacer va a ser simplemente una expresión de lo que yo soy, es decir, del amor. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a entender que hay cosas que el mundo considera inútiles o poco efectivas, particularmente el mundo actual, que es muy efectivista, pero que son a veces incluso más efectivas para una situación, como es el rezar, o como es el hecho de permanecer en paz. Rezar, dice María en varias oportunidades, es preferible orar que hacer. Y bueno, ¿qué es la oración? La oración es la unión, es permanecer en la unión con Cristo. Entonces, a veces, mi oración es el hacer. Doy un plato de comida o un refugio o ropa a quien no la tiene, pero desde el amor. Recordando siempre que lo importante no es en sí el plato de comida o la ropa que doy o el refugio que ofrezco, sino el hecho de que yo estoy llevando amor de Cristo a la persona. Entonces con ese gesto yo lo estoy de alguna manera reintegrando a la unidad. Le estoy diciendo, no estás solo. Este es el amor que viene a vos en esta forma específica. Pero el ser humano no tiene solo necesidades físicas, sino necesidades espirituales. Y por eso la oración, es decir, permanecer en unión con Cristo, permanecer en tu paz interior, también transforma el mundo. Y lo transforma de una manera a veces más efectiva, por decirlo de alguna manera, que dando cosas. En rigor de verdad, si lo que yo hago está unido en el amor y viene desde el amor que soy en verdad, y cuando yo rezo o permanezco en paz interior, eso surge desde el amor que soy en verdad, ambas cosas producen el mismo efecto, porque no es otra cosa que una manifestación del amor. Entonces ya dejamos de preguntarnos si tengo que hacer tal cosa o tal otra para pasar a preguntar qué quiere el amor que haga o deje de hacer en esta situación. A veces el amor nos pide que nos quedemos quietos, que nos quedemos en paz, que no empecemos a crear una situación de todos poniéndonos nerviosos, haciendo cosas cada vez más para acallar nuestro miedo o para caer en una ansiedad. Así que es el amor el que nos va a decir qué tenemos que hacer si es que tenemos que hacer algo. Quería compartir esa reflexión con vos, en función de lo que sale, ¿no?, en la revelación de Elige solo el amor. Para Elige solo el amor es muy importante el ser el amor que somos. Porque en la medida en que somos ese amor, todo lo que irradiamos de nosotros es amor y produce los efectos del amor.
Y con respecto a la oración de sanación, las 3 de la tarde de hoy de Argentina son las 7 de la tarde de España, pero creo que en España cambia a partir del 27 de marzo y entonces hay una hora más de diferencia y pasa a ser a las 8 de la noche, para responder a tu pregunta práctica. Y con respecto a si es para personas que tienen enfermedades o no, en la web lo dice con claridad, para todas las personas que sientan la necesidad de sanación, dice. Y es una expresión que está puesto consciente, que está puesta conscientemente en ese texto, en la web. Porque en realidad, decir que alguien necesita sanación porque está enfermo es darle una etiqueta que en realidad se aleja de la verdad. Lo cierto es que todos los seres humanos necesitamos sanación. No hay un solo ser humano que no necesite sanación. Y necesitamos sanar y permanecer sanos y salvos y sanarnos. Entonces, la necesidad de sanación es inherente a la experiencia humana universal, de tal modo que decir que alguien venga porque necesita una gracia especial por estar enfermo es creer que hay alguien que no la necesita, cuando en realidad todos necesitamos de la gracia divina, porque sin el amor nosotros no podemos ni siquiera seguir existiendo. De tal modo que para no hacer ese tipo de distinciones, lo que dice Jesús en su pedido es esa frase, ¿no? Que es una frase bien inclusiva y bien amorosa desde mi interpretación, porque está diciendo que si vos o cualquier persona, incluyéndome a mí, siente que necesita sanación, sea física o espiritual, lo cual es un estado de conciencia, ya ser conscientes de la sanación que yo necesito o que quiero recibir, tiene que ver con el estado de conciencia. Si uno siente eso, si uno se conecta con la necesidad de sanación personal o colectiva, entonces es bienvenido a unirse a la oración de sanación. Y digo personal y colectiva porque también necesitamos la sanación de la mente colectiva. Cuando nosotros venimos al mundo, a la experiencia humana, física, venimos a un mundo traumatizado. El mundo también, en modo colectivo, tiene sus traumas y por eso también nos traumatiza. Y nosotros podemos colaborar o no con esa traumatización. Entonces, a veces uno es consciente de esta necesidad de sanación universal y pues entonces viene a la oración de sanación para pedir precisamente la sanación del mundo entero. Entonces, no es tanto para quien esté enfermo físicamente o mentalmente o no, sino para todos aquellos que física, mental o espiritualmente sientan la necesidad de sanación para sí mismo, para otros o para el mundo entero. ¿Sí? Y las gracias que nos regala Jesús, también lo dice ahí claramente en la web, son gracias inimaginables, dice él, y todo tipo de bien en santidad nos va a ser dado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos porque se nos ha inspirado la conciencia de la necesidad de sanación colectiva e individual, pero salimos con una gracia mucho mayor de la que nosotros podemos imaginar. Todo lo que nosotros pidamos es nada en comparación a la gracia que siempre recibimos de la oración. Entonces él lo que nos está diciendo con esto es, vos pedime lo que quieras, lo que sientas que me tenés que pedir en materia de sanación, pero abrite a recibir eso y muchísimo más, porque la gracia es infinita y nos va a dar cosas que ni siquiera hoy somos conscientes de que podemos necesitar o como regalo, digamos, ¿no? En última instancia está conectada a la abundancia divina. Siempre que recibimos de Dios, recibimos la totalidad. Y es mucho más grande de lo que somos capaces de imaginar. Y podemos ser testigos de esa grandeza. Así que es imposible poner en palabras las gracias y bendiciones que se van a recibir, porque sobrepasa toda medida humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Cuando lo decías, sentía una sensación como de privilegiada, ¿no? Y entonces, claro,
la pregunta también sería, ¿por qué Jesús nos quiere reunir de esta manera? ¿Y por qué a nosotros? Porque te ama. Claro, pero es como que nos elige. Entonces, ahí hay algo que no logro entender del todo, ¿no? Puedo decir, yo voy a recibir esta gracia, pero este vecino que está aquí al lado, no. Te agradezco de todo corazón también, Ana Belén, por la pureza de tu corazón, de tu sentimiento y de compartir esta cuestión. Cuando te dije por qué te ama, no fue por dar una respuesta lacónica o escueta, sino porque hubo un momento en que yo tenía exactamente esa sensación que tenés vos. Porque a mí tanta gracia recibía, tanta revelación, tanta gracia, que era mucho más incluso de lo que yo me atrevía a pedir, e incluso mucho más de lo que yo sentía que necesitaba. Es como un desborde de tanto amor, tanto privilegio, por decirlo de alguna manera, para usar la palabra que vos usaste anteriormente. Y Jesús te dijo, porque te amo. Y ahí fue cuando yo pude crecer un nivel más, por decirlo de alguna manera, en el camino del déjate amar, que tanto insiste nuestra Inmaculada Madre y que es, de hecho, el título del segundo libro de la serie Elige solo el amor. Déjate amar. Dejarnos amar significa que empecemos también a soltar todas las barreras que hemos puesto a el hecho de no sentirnos suficientemente dignos para recibir tanto. ¿Sí? Es una costumbre, estamos tan acostumbrados a creer que no merecemos tanto, que como dice Jesús, le pides muy poco a la vida, hijo mío. Y no te olvides que la vida soy yo. Entonces, ¿qué quiere decir que esto? Quiere decir que Dios es superabundancia infinita. Jamás nos va a caber la magnitud del amor de Dios en nosotros. Siempre desborda la medida de lo que nosotros somos capaces de pedir, imaginar y recibir. Entonces, por eso es que él va ensanchando el corazón. Hay un último video que es corto, dura 12 minutos, que hay un audio en nuestro canal YouTube que habla de un capítulo que justamente toca este tema. Cómo Cristo va ensanchando nuestro corazón cada vez más para poder recibir cada vez más, animarnos a recibir, a saber que recibimos porque nos ama y que cuando se te da un regalo no preguntamos por qué me diste a mí este regalo y hay gente que no lo recibe. Porque estos son trampas del ego. Jesús nos ayuda a saber dejarnos amar, a saber recibirlo. Él quiere que lo recibamos. Te lo doy a vos porque te amo a vos. No te preocupes de los demás. Cuando es tu cumpleaños, yo te doy un regalo a vos. ¿O no? Y entonces disfrutamos de recibir ese regalo sin preocuparnos de qué hace Jesús con el resto de la humanidad. No nos olvidemos que Elige solo el amor nos está llevando a la relación directa de intimidad amorosa con Cristo. Es una relación entre vos y Él, entre yo y Él. Y en esa relación pasan cosas que pasan entre nosotros. Es una relación de intimidad. Y en esa relación de intimidad tuya con Cristo, vas a recibir cosas propias de la intimidad. Y tienen que ser para vos, porque si no, no serían íntimas. Entonces, ese espacio de intimidad entre vos y el esposo del alma, como lo llama Elige solo el amor, es un espacio único donde él te va a llenar de regalos, llenar de sorpresas, llenar de amor a vos, amor íntimo, amor personal, amor único e irrepetible, por la sencilla razón de que vos sos única e irrepetible. Jamás se va a poder establecer una relación de intimidad entre Cristo y el alma que sea igual a la que vos estableces con él, porque cada relación es única.
Entonces, no nos preocupemos de lo que pasa con las otras relaciones de intimidad, porque es íntima. Entonces, bueno, cuando nos da un regalo, lo recibimos, le damos las gracias y respondemos de la manera en que nuestra Inmaculada Madre me dijo una vez, y también Jesús me lo dijo. Cuando yo no sabía cómo responder a tanto regalo recibido, tanta gracia recibida, yo, como te desborda, llega un momento que te sentís en falta. Decís, ¿cómo puedo yo devolverte todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te voy a pagar todo el bien que me has hecho? ¿Cómo puedo pagar semejante bien? Y Jesús me respondió, y Jesús me dijo, con tu sonrisa. Con tu sonrisa. Quiero verte sonreír más. Entonces, ahí me di cuenta que cuando a uno le dan un regalo, lo que tienes que sonreír, dar las gracias y ser feliz. Esa es la respuesta que él quiere. Entonces, este es un regalo para vos y para todos nosotros, por amor. Y simplemente damos las gracias y disfrutamos de la intimidad con Cristo, sin preocuparnos de nada más. Y sonreímos. Siempre, porque en ese video que los invito a escuchar también, van a poder ver también que habla de la sonrisa de Cristo, que sonriamos con la sonrisa de Cristo. Y bueno, creo que de eso se trata. Es importante que este es el video que se llama Portadores del Amor. Aquí está. Lo van a poder ver en el canal YouTube, escuchar. Y les recomiendo que lo hagan, o los invito a que lo hagan. Es uno de los capítulos de una de las revelaciones recibidas. Y habla de todo lo que estamos hablando ahora, como para poder extenderlo. Pero bueno, de una manera mucho más llena de belleza, porque es Cristo, ¿no? Sonreír siempre, aunque no haya ningún motivo para sonreír, porque como dice el video y el mensaje de Portadores del Amor, nosotros sonreímos con la sonrisa de Cristo. Qué bonito es precioso y además es emocionante, es muy emocionante. Yo estoy ahora mismo con el corazón palpitando. Muchas gracias, Sebastián. Sí, muchas gracias, Sebastián. Y gracias, Anabel, porque siempre con tus preguntas nos añades una riqueza a estos encuentros que te estoy muy agradecida por lo que traes aquí. Porque sí, son preguntas que muchas personas tenemos y a lo mejor no hacemos. Y tú las haces. Siempre un gusto tener tu presencia. Y viendo ya la hora, voy a poner el punto final, el punto intermedio hasta el mes que viene. Y voy a rebobinar un poco a enlazarlo con lo que Anabel le había dicho a Sebastián de hacer o no hacer, y la respuesta de Sebastián de hacer o no hacer, con el último párrafo cortito de este eslabón 10 sobre el amor desestructurado. Es que además me chifla porque siempre se va danzando el encuentro y terminamos ¡pum! En el sitio inimaginable y mejor. Es alucinante. Alucinante. Descansa en la paz y confía en mí. Yo sé lo que hago. Yo soy la sabiduría del corazón. Nunca sabrás a dónde te lleva el corazón, pero tampoco es necesario saberlo, puesto que juntos estamos eternamente creando la realidad. Déjate llevar y descansa en paz. Y con eso pongo fin a la grabación, dando las gracias siempre.